Hola gente de YouTube, antes de comenzar quiero decirles que la meta de likes para la continuación de la historia es de 100 likes, pero si el video recibe 200 likes o más, es más probable que suba la continuación al día siguiente. Y claro, no pueden faltar los saludos a los miembros del canal. Que verán en pantalla para ahorrar tiempo. Y si gustan ver capítulos adelantados, pueden hacerse miembros del canal. Si les gustó el video, denle like y suscríbanse al canal. Y sin más que decir, que lo disfruten. Chapter 101. Punto de vista de tercera persona. En medio de la noche, mientras Lucian dormía, sus ojos se abrieron de par en par. Sin dudarlo, salió corriendo y saltó directamente desde la ventana del segundo piso. Vio un ratoncito con una bolsa de monedas de oro y gemas en su espalda, alejándose felizmente saltando. El ratón escuchó el sonido de pasos rápidos y miró hacia atrás, dejando escapar un chillido espantoso mientras los ojos casi se le salían de las órbitas. El ratón agarró la bolsa de Lucian y la metió en su pequeña bolsa de viaje que llevaba colgada del hombro. Como por arte de magia, la bolsa fue succionada por la bolsa. El ratón se puso a cuatro patas y empezó a correr hacia el bosque. Mientras huía, miró hacia atrás y vio a Lucian corriendo eficientemente, moviendo sus brazos en consecuencia, su postura recta y su respiración uniforme. El ratón comenzó a llorar y derramar lágrimas mientras esquivaba y zigzagueaba entre los árboles. No muy lejos de la casa de Lucian, la cabaña con patas de pollo comenzó a seguirlos. Tanto Baba Yaga como Talia miraron por la ventana mientras Lucian perseguía al ratón. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué Lucian persigue al ratón y no lo captura? Preguntó Talia, confundida. Talia vio que el ratón empezaba a dejar atrás a Lucian, pero antes de que pudiera comentar, vio algo que la dejó boquiabierta. Mientras Lucian corría tras el ratón y lo veía alejarse, saltó hacia adelante. Mientras saltaba, su figura comenzó a cambiar de forma. El pelo empezó a crecer en sus brazos y piernas, y su boca se alargó hasta formar un hocico. Cuando aterrizó en el suelo, apareció como un lobo negro con ojos rojos brillantes. Lucian acaba de transformarse en un maldito lobo. Es un hombre lobo. Gritó Talia, señalando al lobo que corría a cuatro patas. Baba Yaga se tapó la boca con una mano y se rió entre dientes. No, tonta, está usando magia. Aquí, déjame mostrártelo. Talia estaba confundida hasta que fue golpeada por el hechizo de Baba Yaga. Su forma comenzó a encogerse hasta convertirse en una rana verde. Cosita. Baba Yaga chasqueó los dedos, deshaciendo el hechizo. Talia se encontró a cuatro patas en el suelo en la misma posición que la rana. Ella se sonrojó mientras se levantaba. No vuelvas a hacer eso nunca más, miró a Baba Yaga. ¿Cómo te sentiste? Preguntó Baba Yaga. Me sentí incómodo, como si estuvieras obligando a mi cuerpo a compactarse y tomar la forma que quisieras. Baba Yaga asintió, eso es exactamente lo que el maestro está haciendo, excepto que en lugar de forzar el cambio a los demás, lo hace a sí mismo. Piensa en ello como magia que cambia de forma, o una maldición, como en La Bella y la Bestia o La Princesa y la Rana. Ya veo y espera, ¿y conoces esos cuentos de hadas? Talia reflexionó. Baba Yaga miró a Talia confundido, por supuesto, después de todo, ¿de dónde crees que vienen? Se inspiran en los mitos y las historias sobre nosotros. Talia asintió entendiendo antes de volver a centrar su mirada en Lucian. La magia es asombrosa y casi me pone celosa y murmuró. Pero aún así, ¿por qué Lucian está haciendo esto?
¿Sabes qué? No importa, ya lo puedo adivinar. Talía suspiró. A él siempre le gustó jugar con su supuesta presa. Y eso es exactamente lo que estaba haciendo Lucian, jugando con su presa. Lucian sintió un placer sádico al ver llorar al ratoncito mientras intentaba escapar. El ratón respiró hondo mientras corría y dejó escapar un fuerte chillido que resonó por todo el bosque. «Oh, oh», murmuró Baba Yaga. Talía giró su cabeza hacia Baba Yaga, «¿qué quieres decir con, uo?». Baba Yaga suspiró. «Esa fue una llamada al guardián del bosque». «¿El guardián del bosque? ¿Quién es?», preguntó Talía, poco familiarizada con la mitología eslava. «Su nombre se traduce del ruso como del bosque. Es una deidad de los bosques, que los protege a ellos y a su vida silvestre». Justo cuando Lucian todavía estaba persiguiendo al ratón, una brizna de hierba creció rápidamente debajo de él. Creció tan rápido que derribó a Lucian con suficiente fuerza como para enviarlo volando, estrellándose contra los árboles y rompiendo algunos. Incluso con su sentido del peligro, Lucian no fue lo suficientemente rápido como para esquivarlo. La brizna de hierba creció hasta alcanzar un tamaño gigante, elevándose sobre los árboles. ¡Roo! Se le conoce como Les Nicoles y, el gigante tenía mejillas azules, ojos de un verde intenso, piel pálida y cabello y barba hechos de hierba y enredaderas, lo que le hacía parecer un anciano. Al ver a Lucian, Lesi cerró el puño y lo golpeó, pero Lucian en su forma de lobo reaccionó rápidamente. Saltó hacia un lado, luego hacia el brazo y corrió hacia arriba. La forma de lobo de Lucian se deshizo y en sus manos había dos espadas. Una era su arma vinculada y la otra era una espada hecha con su magia de rastreo. Talía al ver esto saltó al marco de la ventana y se rodeó de relámpagos. Los relámpagos tomaron la forma de guanteletes y botas. Luego se lanzó hacia el gigante, dejando un rastro de relámpagos detrás de ella. Mientras tanto, Lucian pasó ambas espadas por los brazos del gigante, cortándolos y provocando que la sangre se derramara. Sin embargo, en lugar del habitual color rojo o dorado, la sangre era de un azul brillante. El gigante agitó su mano, tratando de aplastar a Lucian como si fuera un mosquito. Desafortunadamente, Talía estaba en el camino y también fue golpeada. Lucian realizó una voltereta hacia atrás para bajarse del gigante. Cuando el gigante levantó la mano para ver si había atrapado a Lucian, todo lo que vio fue a Talía en cuclillas con su escudo a un lado, ilesa. De repente, salió corriendo con una lanza en la mano. Imitó el movimiento anterior de Lucian, clavando su lanza en el brazo del gigante y cortándolo mientras corría. Su velocidad fue tan grande que el gigante dejó escapar un fuerte grito de dolor. Entonces Talía apareció por su hombro, clavó su lanza en sus mejillas azules y saltó hacia abajo, agarrando la lanza y dejando que la gravedad hiciera su trabajo. Sangre azul brillante escapó de las mejillas del gigante, enfureciéndolo. El suelo a su alrededor comenzó a temblar y temblar antes de dividirse. Surgieron raíces afiladas, cada una de las cuales iba a matar. Aratilde, desde los cielos, apareció Baba Yaga, enviando rayos de su poder mágico hacia las raíces, provocando que explotaran en astillas inofensivas. Mientras tanto, Lucian, de vuelta en el suelo, sonrió, «Levántate, Ainzo Algoum». Desde la sombra de Lucian, una figura gigante esquelética se levantó y golpeó al gigante, haciéndolo tambalearse hacia atrás. El gigante rugió de ira y golpeó a Ainz en la cara, haciendo que su mandíbula se desquiciara. Los dos gigantes comenzaron a intercambiar golpes, el sonido de sus golpes resonó por todo el bosque. Los árboles fueron arrancados de raíz por los daños que causaron. Baba Yaga volaba en su escoba, brindándole apoyo destruyendo todas las raíces y espinas que encontraba. Talía corrió hacia los talones del gigante y los atravesó con su lanza, provocando que el gigante perdiera el equilibrio. Rápidamente giró y hundió su lanza en el otro talón. «Dejen este bosque, parásitos». Lesi gritó de dolor y enojo. «No, yo ganaría», dijo Lucian, un poco sorprendido de que el gigante hablara. «¿Y eso qué significa?». Lesi comenzó a gritar, pero Ainz le golpeó la cara con el puño una vez más. Como se dijo anteriormente, Talía solo tenía miedo a las alturas cuando era consciente de ellas, pero durante las peleas, sus miedos se volvían intrascendentes. Talía saltó en el aire y empezó a girar en su lugar. Lucian la vio e inmediatamente supo lo que estaba planeando. «Asura, Golurk, Ainz y patas de pollo. Manténganlo presionado», ordenó Lucian. Hicieron precisamente eso.
Asura y Golurk aparecieron desde su sombra, derribando a Lesia al suelo y provocando que rugiera de molestia. «Suéltenme, parásitos no muertos». Lesi luchó mientras lo inmovilizaban, ocasionalmente golpeándolos antes de que aseguraran su control. Ainz, el esqueleto gigante, agarró las piernas de Lesi, mientras Chicken Pies llegó corriendo y saltó, sentándose en la otra pierna. Talía, todavía en el aire y girando como una sierra azul, no pudo permanecer en el aire mucho más y cayó. Lucian y Baba Yaga observaron cómo Talía descendía del cielo, su lanza actuaba como una hoja de sierra mientras cortaba la cabeza del gigante. El gigante gritó de agonía y su cabeza se partió como una sandía ante la implacable fuerza de la lanza de Talía. Con una caída rápida y poderosa, Talía terminó el trabajo. Lucian y Baba Yaga se movieron rápidamente para asegurar todas las partes del gigante, desde su sangre azul única hasta su corazón, antes de que todo el cuerpo comenzara a convertirse en polvo. «Levántate», ordenó Lucian, haciendo que un guardián apareciera en el lugar del gigante, arrodillándose ante él. Mientras tanto, Talía tropezó hacia un lado y su equilibrio estaba comprometido. «Demasiado mareada, no puedo caminar derecho, Lucian, ayuda», gritó antes de chocar de cara con un árbol. Los demás hicieron una mueca cuando ella cayó al suelo, agarrándose la frente y rogando de dolor. «Oh». Talía gritó, su voz llena de frustración. «Te culpo por todo esto, Lucian. Si no hubieras estado jugando con tu presa, no habríamos necesitado luchar contra un gigante». «Lo siento», respondió Lucian tímidamente, frotándose la nuca. Luego, Lucian se hundió en su sombra y reapareció un minuto después con un ratón y un cofre del tesoro. El ratón, encerrado en una jaula, parecía derrotado, sus diminutas manos agarraban los barrotes de hierro como un prisionero. Lucian, sin embargo, sonrió mientras miraba el cofre. Justo lo que quería. Hay una razón por la que no lo había atrapado cuando apareció por primera vez. Quería perseguirlo hasta su casa para ver si tenía algún tesoro y, afortunadamente para nosotros, lo tenía, explicó Lucian. Lucian se volvió hacia Baba Yaga y dijo, «Beatrice, ayúdame a llevar a Talía dentro de Chicken Fox para que podamos irnos a casa, Beatriz». Murmuró Baba Yaga. «Sí, tu nuevo nombre. No voy a seguir llamándote Baba Yaga. Es un bocado». Ahora bien, camaradas, aunque no pudimos probar el licor divino que es el vodka, diría que exploramos una buena parte de las patrias. Así que, aunque me duela, debemos acortar el viaje, declaró Lucian en un fuerte acento ruso mientras caminaba hacia Chicken Fet. Talía, todavía sosteniendo su cabeza y mirando a Lucian, se levantó lentamente y lo siguió al interior. Chapter 102. Punto de vista de tercera persona. Talía y Lucian estaban sentados en un restaurante, cada uno con una hamburguesa en la mano, devorándola. «Hombre, se me olvidó que tenía hambre», dijo Talía con comida en la boca. Luciano asintió con la cabeza. «Incluso olvidé que la única razón por la que acordamos parar en la choza de Baba Yaga fue para comer algo. ¿Quién hubiera pensado que nuestra primera cita sería en un restaurante?», Lucian dijo casualmente mientras iba por las papas fritas. Talía terminó ahogándose un poco con la comida cuando escuchó eso y se golpeó el pecho antes de acercarse y tomar un largo sorbo de su bebida. Después de recuperar el aliento, miró a Lucian. «¿Por qué dices eso? Casi muero». Lucian resopló. «Imagínese, hija del gobernante del Olimpo, causa de muerte. Asfixia con la comida». Cuando terminaron, Lucian miró hacia Talía y le preguntó si estaba lista. Una vez que ella asintió, Lucian la acercó y ambos se hundieron en su sombra, reapareciendo frente a la línea de propiedad del campamento. Al ver el campamento, Talía dejó escapar un suspiro. Al menos el viaje fue divertido, Lucian asintió antes de comenzar a alejarse. «Bueno, tengo algo que hacer. Hablaré contigo más tarde». «Ogro Bertilde», gritó Lucian mientras caminaba por el bosque con un plato de enchiladas vegetales en una mano y un rallador de queso en la otra. Cuando Lucian encontró a Grover, estaba sentado entre un grupo de ninfas del bosque, con la cabeza apoyada en uno de sus regazos mientras se reían a su alrededor mientras hablaba. Luego, su nariz se movió mientras su cabeza se giraba hacia donde provenía el delicioso olor. Levantó una mano al ver a Lucian. «Oye. Lucian». Lucian le entregó el plato y chocó sus manos. «Oye, no quise interrumpir lo que, esto, es», señaló hacia todo lo que rodeaba a Grover.
No, todo está bien, entonces, ¿por qué la visita? Vine a sobornarte. Grover se sentó y miró a Lucian confundido antes de mirar el rallador de queso. ¿Y eso para qué es? Para conseguir un poco de polvo de tus cascos. ¿Eh? MMHM, respondió Lucian, inclinando la cabeza. Se vio a Grover comiendo sus enchiladas con mirada avergonzada mientras Lucian cerraba una bolsita que tenía en sus manos. ¿Y pensar que vendí mi cuerpo por algo de comida, en qué me he convertido? Grover se lamentó mientras se llenaba la boca de comida. Lucian puso los ojos en blanco. No es tan serio, amigo. Tal vez para ti no lo sea. No eres tú quien tuvo que vender su cuerpo. Entiendo más de lo que me gustaría. Pero gracias por el polvo de tus cascos, dijo Lucian con un suspiro mientras comenzaba a alejarse. ¿Qué? Espera, ¿qué quieres decir con eso? Preguntó Grover, pero Lucian no respondió y saludó mientras caminaba adelante. ¿Luciano? Lucian estaba en su cámara secreta frente a su caldero con su nuevo asistente a su lado. Los 1000 dracmas de oro, por favor, Beatrice, dijo Lucian, listo para empezar a moverse. Beatrice agarró una bolsa que estaba llena hasta el borde con monedas y la vació toda en el caldero. Lucian removió y removió hasta que todas las monedas se fundieron en oro líquido. ¿Ya extrajiste la esencia? Lucian le preguntó a Beatriz. Sí, maestro, dijo dulcemente mientras le mostraba a Lucian una pequeña botella con un líquido blanco brillante en una mano y el cuerpo de un ratón muerto al que parecía haberle succionado el alma en la otra. Viértelo, dijo Lucian. Mientras lo hacía Beatrice, Lucian se volvió hacia el ratón muerto y le tendió la mano. Despierta, despierta. Del ratón apareció un pequeño soldado en la sombra con un sombrero de vaquero, botas de vaquero y una pequeña bolsa a un lado. Tu nombre ahora será Jefferson, dijo Lucian con tono serio. Jefferson hizo un saludo militar antes de hundirse en la sombra de Lucian. Mientras Lucian se dio vuelta y continuó revolviendo con el líquido ahora agregado. Al ver que el líquido burbujeaba, Lucian exigió 5 libras de plumas de grifo. Beatrice agarró una funda de almohada de su costado y vació todas las plumas del interior. Una vez hecho esto, Lucian pidió los siguientes 2 ingredientes. Ahora, la esencia de Manticore Venom, Beatrice sacó un frasco verde y lo vertió. Y finalmente, el polvo para pezuñas, dijo Lucian. Beatrice sacó la bolsita, la abrió y vació el polvo marrón en el caldero, dándole al líquido un hermoso brillo dorado. Después de verter la poción en un frasco de vidrio, Lucian la estudió un momento. El líquido del interior era dorado con marcas plateadas a su alrededor. Lucian lo bebió de un trago y sacó la lengua. ¡Wow! Sabe como si acabara de morder una moneda. No es un sabor agradable. Luego, Lucian comenzó a gruñir de dolor, sosteniendo su cuerpo, lo que desafortunadamente duró unos 30 minutos. Estaba en el suelo jadeando por aire cuando el dolor desapareció. Cuando terminó, se sentó en el suelo con las piernas cruzadas y empezó a estudiarse a sí mismo. HMM, primero veamos qué ha mejorado, murmuró mientras cerraba los ojos. Mi conciencia espacial, mi sentido del peligro y mi resistencia se han vuelto más fuertes, ¿y qué es esto? También lo ha hecho mi intuición, genial. Ahora, en cuanto a lo que puedo hacer como buscador de tesoros, esto es increíble, murmuró Lucian. Mi primera habilidad como buscador de tesoros es la clarividencia. La capacidad de obtener información sobre un objeto, persona o ubicación a distancia. Esto permite al buscador explorar e identificar posibles amenazas o tesoros sin estar físicamente allí. El siguiente es la psicometría, el poder de leer las energías residuales y los recuerdos asociados con un objeto. Al tocar un tesoro o artefacto, el buscador puede conocer su historia, sus dueños anteriores y los peligros ocultos que pueda conllevar. Lo siguiente es algo llamado pathfinding, un sentido innato que guía al buscador de tesoros por las rutas más seguras y eficientes hacia su objetivo. Esta habilidad les ayuda a evitar trampas, escollos y criaturas peligrosas que custodian el tesoro. Creo que acabo de empezar con Magneto. Manipulación magnética. La capacidad de manipular campos magnéticos, ayudando en la detección de tesoros metálicos enterrados bajo tierra o escondidos dentro de estructuras metálicas. Y por último, pero no menos importante, aunque es una habilidad sencilla, tiene muchos usos. Navegación.
competente en la lectura de mapas, la comprensión de puntos de referencia y el uso de brújulas u otras herramientas de navegación para orientarse a través de territorios desconocidos. Después de que Lucian terminó de estudiar sus poderes, asintió con satisfacción. Sinceramente, quedó más que satisfecho. Mientras se levantaba, Lucian empezó a reflexionar sobre algo. Espera, ahora que tengo mayor control sobre el metal, eso significa que puedo manipular la sangre un poco mejor que antes, jejeje, poco a poco me estoy volviendo imparable. Chapter 103. Punto de vista de tercera persona. Una semana y media después, y Lucian tenía tres bolas de metal flotando sobre sus manos, girando en círculos mientras apoyaba su cabeza contra un árbol. Annabeth se acercó a él con una gran sonrisa en su rostro. Al ver su expresión, Lucian le devolvió la sonrisa. Basado en tu expresión, supongo que terminaste de digerir la poción del bibliotecario. Annabeth levantó la barbilla con orgullo. ¿Qué opinas? Entonces, ¿qué pudiste aprender sobre ser bibliotecario? Lucian preguntó con curiosidad. Annabeth hizo un gesto con el pulgar hacia un lado, como si contara. 1. La importancia del conocimiento organizado. Para mantener el orden, los libros y la información deben organizarse y colocarse en consecuencia, de lo contrario conducirá al caos. Luego extendió su dedo índice. En segundo lugar, aunque mantener el conocimiento seguro es importante, debe compartirse y transmitirse. Extendió su dedo medio. Y tercero, la información es poder pero también una responsabilidad. El acceso al conocimiento conlleva el deber de compartirlo sabia y éticamente, protegiendo contra el uso indebido de información sensible o peligrosa. Ya veo, ¿te divertiste? Preguntó Lucian mientras manipulaba las bolas de metal con sus dedos. Annabeth se encogió de hombros. Estuvo bien, no como ninguna de las aventuras que he tenido antes. Parece que alguien se está convirtiendo poco a poco en un adicto a la adrenalina, bromeó Lucian. Annabeth puso los ojos en blanco. Bueno, aunque la mayor parte de mi vida ha sido una aventura, una vida lenta de veces parece aburrida. Afortunadamente para ti, tú y yo nos embarcaremos en una aventura, dijo Lucian con aire de suficiencia, apilando las tres bolas de metal una encima de otra en la punta de su dedo. Oh, ¿vamos a encontrar el laberinto? Annabeth preguntó emocionada, recordando lo que necesitaba para su próxima poción. ¿Pero no va a ser difícil? La entrada es difícil de encontrar, por no hablar de navegar a través de ella, añadió. Espera, ¿no te conté sobre las habilidades que obtuve de la poción del buscador de tesoros? Preguntó Luciano. Annabeth negó con la cabeza. Estaba demasiado ocupada con la biblioteca y tú estabas haciendo quién sabe qué. Lo malo es que estaba ocupado probando mis nuevas habilidades y obteniendo las otras secuencias, explicó Lucian sin disculparse. Espera, ¿ya sabes cuáles son los próximos? Annabeth preguntó sorprendida. Lucian sonrió y no respondió. No puedo decir más, pero les diré qué habilidades recibí. Cuando terminó, Annabeth lo miró con la boca abierta. ¿Qué, eso está tan roto? Pues gracias, sonrió Lucian. Bueno, al menos eso resuelve la mayoría de nuestros problemas, pero aún necesitamos encontrar la esencia del plano de la Edalus y 5 lingotes de bronce celestial para los ingredientes principales, y una pluma de Ícaro, un núcleo de un autómata, un pelo de cola de una esfinge y el botín de guerra de Mirmeques para el suplementario, enumeró Annabeth. Y bien. ¿Qué estás esperando? Prepárate para que podamos irnos, dijo Lucian, ahuyentándola. Una vez más, Annabeth puso los ojos en blanco pero obedeció. Unos minutos más tarde, regresó vestida con una camiseta sin mangas con el cabello recogido en una cola de caballo, pantalones cortos ajustados de color kaki, botas de aventurera marrones y sus dagas y su bolsa morada a su lado. Lucian resopló al verla. Muy bien, señorita Adventure, vámonos, dijo, levantándose y abriendo el camino. Entonces, ¿cómo se ve cuando usas tus habilidades de pionero? Annabeth preguntó con curiosidad. Simplemente lo siento, como si supiera qué pasos dar para llegar a donde quiero ir, explicó Lucian. Si me salgo del camino, este se corrige y me guía de regreso, añadió mientras caminaba de regreso al lugar donde había estado anteriormente. Entonces, ¿te gusta la intuición? Más o menos sí, todo es solo un sentimiento. Muy bien, estamos aquí, dijo Lucian antes de comenzar a caminar hacia las rocas montadas. ¿Esperarlo?
preguntó Annabeth, confundida por la declaración de Lucian. Quiero decir, la entrada al laberinto está ahí, dijo Lucian, señalando entre las rocas del puño de Zeus. Annabeth miró a Lucian con expresión seria y comenzó a parpadear lentamente. ¿Vas en serio? Sí, quiero decir que dije que la entrada estaba más cerca de lo que piensas. Pensé que te referías a un pueblo o una ciudad o algo así, no a 10 pasos de donde estabas sentado, dijo Annabeth, girándose y señalando hacia el árbol junto al que Lucian había estado descansando. Lucian simplemente sonrió antes de preguntar. Bueno, ¿vienes o no? Y saltando a un agujero entre las rocas. Por supuesto que voy, murmuró antes de subir y saltar por la grieta. Atrápame, Lucian. Gritó Annabeth, su voz resonó por todo el calabozo. Lucian, ya en el suelo, extendió los brazos mientras ella caía sobre ellos. Al verla en sus brazos, Annabeth sonrió con picardía, le rodeó el cuello con los brazos y balanceó los pies. Mi héroe Tilde, dijo, batiendo las pestañas y besándolo en la mejilla. Lucian se rió entre dientes mientras la bajaba. Una vez en el suelo, Annabeth metió la mano en su bolso y sacó una linterna, ya que estaba muy oscuro y era difícil de ver. Al ver a Lucian mirándola fijamente, ella lo miró confundida. ¿Qué? Lucian buscó su sombra y sacó 2 botellas de color verde lima que brillaban en la oscuridad. Toma, bebe esto, dijo, entregándole uno y bebiendo uno del suyo. Annabeth estaba confundida pero aún así hizo lo que Lucian le indicó. Limonada Tilde luego comenzó a parpadear un poco y notó que ahora podía ver mucho más claramente sin la linterna. Ah, ya veo, entonces era una poción de visión nocturna, dijo Annabeth, asintiendo apreciablemente. Sigue cada uno de mis movimientos, le advirtió Lucian y comenzó a caminar, mientras Annabeth hacía lo que le decía y lo seguía detrás. ¿Qué crees que veremos aquí? Annabeth preguntó con espíritu aventurero. Lucian no respondió de inmediato. Saltó sobre una losa y, mientras Annabeth hacía lo mismo, se dio la vuelta y lanzó una de las bolas de metal hacia la losa que acababan de pasar. Las paredes por donde pasaban las baldosas chocaron entre sí, creando un fuerte ruido antes de regresar a donde estaban. Eso, Lucian finalmente respondió a su pregunta. Punto tomado, Annabeth asintió. Mientras caminaban, esquivaron muchas trampas mientras Lucian le mostraba a Annabeth lo que hacían. Algunos dispararon dardos venenosos, otros hicieron que el suelo se partiera, exponiendo un foso a las púas, y una parte del techo se derrumbó con púas debajo. El último disparó una gran bola de tierra que se acercó rodando hacia ellos. Ni Lucian ni Annabeth parecían asustados en lo más mínimo. Annabeth sabía que Lucian podía encargarse de ello, y Lucian sabía que él podía encargarse de ello. Abrió un poco las piernas, se puso en cuclillas y se puso en posición de golpear. Mientras la pelota rodaba hacia ellos, Lucian gritó mientras lanzaba un puñetazo, provocando que aparecieran grietas antes de que se desmoronara por completo. ¿Siempre necesitas presumir? Annabeth preguntó con una mirada burlancia. Siempre, respondió Lucian con orgullo antes de que ambos continuaran explorando el laberinto. Chapter 104. Punto de vista de tercera persona. Mientras Annabeth y Lucian continuaban caminando por el laberinto, Lucian se volvió hacia ella con una sonrisa traviesa. ¿Quieres realizar misiones secundarias antes de dirigirte a donde realmente necesitamos ir? Annabeth levantó una ceja, reflexionando brevemente sobre la idea antes de darle a Lucian una sonrisa propia. Claro, vamos a divertirnos un poco. Ese es el espíritu. Lucian vitoreó, marchó y abrió el camino. Annabeth puso los ojos en blanco juguetonamente ante las payasadas de Lucian y lo siguió. Antes de continuar, solo una advertencia. No crean todo lo que ven. Este laberinto es engañoso, tiene conciencia de sí mismo y es muy malicioso, advirtió Lucian. Annabeth asintió y su expresión se volvió seria. Continuaron dando vueltas y vueltas hasta que una niebla comenzó a aparecer, cubriendo lentamente el suelo. Se aventuraron más en la niebla hasta que llegaron a su fuente. Una puerta que estaba entreabierta, con niebla escapando lentamente del espacio abierto. Bueno, ¿no es esta una cálida bienvenida? Dijo Lucian con sarcasmo. Las damas primero, dijo Lucian, volviéndose hacia Annabeth. Annabeth miró a Lucian como si estuviera loco. ¿Quieres que entre primero en esta habitación de aspecto sospechoso? ¿Quieres que muera o algo así?
Lucian puso los ojos en blanco. Deja de exagerar, reina del drama. Mira, incluso iré primero, trato. Lucian bromeó mientras abría lentamente la puerta un poco y se deslizaba por el hueco sin abrirla del todo. ¡Ah! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios mío! El rostro de Annabeth palideció al escuchar a Lucian gritar. ¡Luciano! Gritó, irrumpiendo por la puerta. Miró alrededor de la habitación con niebla y vio a Lucian recostado contra la pared, tapándose la boca para evitar reírse. Cuando vio que Annabeth lo miraba sin gracia, Lucian comenzó a sujetarse el estómago mientras reía. Annabeth lentamente sacó sus dagas y caminó hacia Lucian, haciendo que su risa se calmara. «¡Guau, guau, guau, qué estás haciendo!» Lucian dijo con una sonrisa incómoda. «Darte algo de qué reírte». «Es solo una broma, hermano», dijo Lucian, indicándole que se calmara. «Cuando te destripe, diré que también es una broma y todo estará bien», dijo con frialdad. Mientras ella se acercaba, Lucian se dio vuelta y la abrazó por detrás. «Dejemos los cuchillos por un momento». Lucian vio que Annabeth lo miraba de reojo con cara seria. Le dio un beso en la mejilla. «Ahí, mejor, ¿verdad?». Annabeth se sonrojó un poco pero todavía parecía un poco enojada, por lo que Lucian besó su otra mejilla. «¿Qué tal ahora?». Volvió a besar su otra mejilla y preguntó. «¿Y ahora?». Lucian repitió la acción hasta que Annabeth se puso roja brillante, lo que le hizo reír y soltarse. Mientras lo soltaba, caminó hacia el objeto singular en la habitación, la fuente de toda la niebla. Un cofre del tesoro. Annabeth, que estaba detrás de él, se abanicó la cara caliente ya que todavía estaba un poco roja. Lucian no detectó ninguna fuerza vital en el cofre, por lo que se arrodilló y fue a abrirlo. Annabeth, que había logrado calmarse, preguntó. «¿Estás segura de que es seguro?». «Sí, lo comprobé», dijo Lucian mientras extendía su mano. Su sentido de peligro le advirtió del peligro, lo que le hizo retirar rápidamente la mano. El cofre se abrió, exponiendo dientes afilados, y trató de morder donde acababa de estar la mano de Lucian. Sonofa Lucian se levantó y pateó el cofre con ira, haciendo que saliera volando hacia atrás y se estrellara contra la pared. «Maldito, ¿cómo te atreves a casi morderme?». El cofre saltó un poco y comenzó a sacudir su cuerpo, tratando de orientarse. «Pensé que habías dicho que lo habías comprobado», preguntó Annabeth. «Lo hice. Debe ser la niebla que está liberando. Actúa como un supresor para la detección», dijo Lucian mientras veía del cofre sacar una gran lengua roja y comenzar a babear. Luego, el cofre comenzó a rebotar rápidamente, dirigiéndose hacia Lucian. Aunque no tenía ojos, Lucian podía sentir que lo miraba con hambre. Mientras se abalanzaba hacia Lucian, su boca se abrió por completo. La sombra de Lucian parpadeó detrás de él y lo agarró por su cuerpo. Dejó escapar gruñidos y trató de escapar de la garra de Lucian, abriendo y cerrando sus mandíbulas con mordiscos. Lucian lo giró hacia Annabeth y la miró con ojos de cachorrito y labios carnosos. «Annabeth tilde», gritó Lucian en tono quejumbroso, «¿podemos quedárnoslo?». «¿Qué? No. Y será mejor que no le des un nombre. Te encariñarías demasiado», respondió Annabeth como una típica madre. Lucian miró hacia un lado, incapaz de mirar a Annabeth a los ojos. «¿Ya le diste un nombre, no?», Annabeth preguntó exasperada. «Tal vez. ¿Y cómo lo llamaste?». «Tondi Tondi Chomper. Tondi Tondi Chomper. Tondi Tondi Chomper», asintió Lucian en confirmación. El imitador continuó ladrando y gruñendo, chasqueando las mandíbulas. Annabeth se tapó los ojos con una mano y dejó escapar un suspiro. Antes de que Lucian pudiera reaccionar, Annabeth sacó su daga y se la arrojó a Tondi Tondi Chomper, atravesando su cuerpo. Tondi Tondi Chomper dejó escapar un gemido mientras su cuerpo lentamente se convertía en polvo, liberando dracmas, joyas y otros accesorios. «Tondi Tondi Chomper», Lucian gritó desesperado. «Monstruo. ¿Cómo pudiste?», Lucian gritó hacia Annabeth. Lucian cayó de rodillas, recogiendo las partículas de polvo y los objetos que liberaban, acercándolos a él. «Tondi Tondi Chomper, vuelve a mí, te lo ruego», gritó Lucian, abrazando el polvo y todo lo que soltaba. «Teníamos tantos recuerdos juntos. Como cuando intentó morderme, como cuando lo pateé contra la pared. Cuando le puse nombre, y cuando y Sniff y cuando lo adopté como mi hijo». A Annabeth le costó decidir si sentirse mal, reír o llorar por lo que estaba presenciando. «Guau», Lucian lloró más fuerte.
es como si todavía pudiera escuchar su dulce, dulce voz. Annabeth miró al imitador negro y rojo detrás de Lucian, actuando como un perro esperando a su dueño, con la lengua fuera mientras meneaba el cuerpo. Guau, la cabeza de Lucian se giró hacia el ruido y miró con incredulidad, extendiendo sus manos temblorosas hacia el imitador. Tondi Tondi Chomper, muchacho, ¿eres realmente tú? Lucian preguntó con lágrimas corriendo por su rostro. Guau, el imitador saltó hacia Lucian y saltó a sus brazos abiertos. ¿Realmente eres tú? Lucian comenzó a besar la parte superior del pecho. Lo siento, muchacho. Lamento haber dejado que ese monstruo te afectara. Nunca dejaré que ese monstruo te afecte otra vez. El imitador comenzó a lamer la cara de Lucian mientras Lucian se reía, felizmente moviendo su cara de los lamidos. Annabeth se limitó a mirar con incredulidad antes de reírse y sacudir la cabeza. Eres un payaso. Lucian se secó sus lágrimas falsas y se puso de pie, haciendo una reverencia junto al imitador, como si acabaran de terminar una obra. Gracias, gracias, dijo Lucian mientras se inclinaba. No firmaré ningún autógrafo, lo siento. Lucian empezó a lanzar besos. Los amo a todos y vendré por más. ¿Con quién estás hablando? Dijo Annabeth, poniendo los ojos en blanco. ¿No es obvio? Para la persona que nos está monitoreando, dijo Lucian con una sonrisa mientras miraba hacia una pequeña mosca mecánica en la pared. Annabeth se volvió lentamente hacia Lucian y lo miró fijamente con incredulidad. Pero Lucian no la estaba mirando. Le dio a la pequeña mosca una sonrisa espeluznante mientras la saludaba lentamente con la mano. Chapter 105. Punto de vista de tercera persona. Lucian y Annabeth caminaban uno al lado del otro. Annabeth sacó sus dagas y escudriñó los alrededores. Deja de ser tan paranoico, dijo Lucian, poniendo los ojos en blanco. ¿Cómo puedes esperar que esté tranquila después de saber que nos estaban vigilando? Ni siquiera me habría dado cuenta si no me lo hubieras dicho, respondió Annabeth. La cabeza de Lucian se giró y una daga negra pasó por su rostro. Entonces sintió que algo aparecía detrás de él. Giró su brazo hacia él, pero Lucian lo agarró, lo arrojó al suelo y le pisoteó el cuello, haciendo que se convirtiera en polvo dorado. ¿Es lo que creo que es? Preguntó Annabeth, mirando a su alrededor y notando figuras sombrías, cada una enmascarada con dagas que emitían un tono violáceo, asemejándose a los típicos ninjas excepto por el rastro de sombras que los rodeaba. Lucian suspiró y asintió. Shadow Stalkers, dijo mientras él y Annabeth estaban espalda con espalda. Annabeth luego contó todo lo que sabía sobre ellos. Cuando un ninja o un ronin muere al no completar sus misiones, sus espíritus no siguen adelante. Se vuelven uno con las sombras y continúan matando, tratando de recuperar su honor. Por el rabillo del ojo, Annabeth vio una figura en la sombra. Ella reaccionó a tiempo, bloqueando una de sus dagas con la suya y cortándole el brazo antes de agacharse bajo la otra daga que apuntaba a su cuello. Mientras se agachaba, agarró su brazo extendido y le clavó la daga en el cuello antes de apuñalarlo en los ojos en dos rápidas sucesiones, provocando que se convirtiera en polvo dorado. Aunque son muy frágiles, lo compensan con su sigilo, ya que son muy difíciles de detectar. Gracias, profesora Annabeth, dijo Lucian mientras convertía su guadaña en una hoz de cadena. Lucian hizo girar la hoz hasta que parecía más una sierra. Aunque a Annabeth le resultaba difícil detectarlos, no se podía decir lo mismo de Lucian, ya que podía verlos con tanta claridad como el día. Los Shadow Stalkers corrían a su alrededor, tratando de confundirlos y pasar desapercibidos. Lucian blandió su hoz, apuntándola delante de uno, prediciendo su camino. Intentó bloquear con su daga cruzándola frente a él en forma de X, pero el arma de Lucian, hecha de un material fuerte, atravesó las dagas. El Shadow Stalker intentó esquivarlo, pero el arma de Lucian fue más rápida, cortando gran parte de su estómago y convirtiéndolo en polvo. Lucian pisó la cadena, haciendo que la hoja de la sierra cambiara de dirección, apuntando hacia otra. Todos vinieron hacia Lucian y Annabeth con sus dagas listas, pero juntos, Lucian y Annabeth lograron matar a todos los Shadow Stalkers. Annabeth metió la mano en su bolso y sacó una tarjeta con un símbolo que decía bola de fuego. Cuando lo lanzó, se convirtió en una bola de fuego, explotó al impactar y convirtió a dos de los Shadow Stalkers en polvo. Las dos en punto, dijo Lucian.
Annabeth se giró y arrojó una daga sin dudarlo, tomando por sorpresa al Shadow Stalker e incrustándole la daga en la frente. «El último a las 6», dijo Lucian. Annabeth sacó otra carta que decía Icicle Espear, que se transformó en una gran lanza hecha de hielo, matando al último Shadow Stalker. Cuando terminaron, Lucian se burló. «¿Cómo se atreven a atacarme? ¿No saben quién es mi padre?» Annabeth miró a Lucian de forma extraña. «¿Por qué dijiste eso con acento británico?» Lucian se encogió de hombros. «Simplemente me sentí bien». Annabeth puso los ojos en blanco y le tendió la mano. Las cartas que había arrojado flotaron hacia ella y comenzaron a acumularse en su mano antes de guardarlas dentro de su bolsa. Mientras tanto, Lucian convirtió a los Shadow Stalkers en su propio ejército. Una vez que ambos terminaron, continuaron su viaje. No había pasado ni un minuto cuando se toparon con una trampa. Un enorme abismo en el suelo sin un final visible y, encima, hileras de barrotes. «Barras de mono, esto es único», dijo Annabeth mientras saltaba y se aferraba a las barras, comenzando a balancearse para cruzar. Mientras Annabeth se acercaba, vio algo flotando cerca de ella por el rabillo del ojo. Cuando giró la cabeza para mirar, se puso seria. Lucian estaba sentado en una escoba, apoyando su cabeza contra el gran pecho de Beatrice con expresión contenta. «Verdaderamente un asiento digno de un rey», dijo Lucian, satisfecho. El ojo de Annabeth tembló un poco antes de continuar balanceándose. Ambos aterrizaron en el suelo al mismo tiempo. Annabeth continuó mirando a Lucian, quien ahora tenía una expresión de decepción mientras desmontaba. Luego llegaron frente a una puerta. Al entrar, notaron un montón de esqueletos colgados en las paredes y se dieron cuenta de que estaban en una especie de salón de clases. Las barras de hierro caían junto a la puerta detrás y delante de ellos. Aparecieron luces de discoteca, seguidas de música y una gran luz enfocada en un monstruo. El monstruo era una esfinge, con cuerpo de león y cabeza de mujer. Su cabello estaba recogido en una cola de caballo y tenía demasiado maquillaje aplicado en la cara. Tenía una gran cinta azul que decía: «Este monstruo ha sido calificado como ejemplar. Bienvenidos a todos, y prepárense para jugar», respondan. «Ese acertijo», anunció la esfinge mientras el sonido de una audiencia aplaudiendo y vitoreando llenaba la sala. Annabeth se inclinó y susurró con orgullo: «Déjame encargarme de esto. Sé lo que va a decir. Gana y recibirás premios fabulosos. Si fallas, te comeré», dijo la esfinge emocionada, mirándolos a los dos. «Ahora, ¿quién será el concursante aquí hoy?» Annabeth caminó con confianza hacia el podio de concursantes, apartando un esqueleto del camino sin mirarlo dos veces. «Bienvenida, Annabeth Chase», dijo la esfinge sin que Annabeth tuviera que decir su nombre. «¿Estás listo para tu prueba?» «Sí», dijo Annabeth con confianza. «Pregunta tu acertijo». 20 acertijos, en realidad», dijo la esfinge con aire de suficiencia. Pero en los viejos tiempos comenzó Annabeth, solo para ser interrumpida por la esfinge. «Oh, hemos elevado nuestros estándares. Para aprobar, debes demostrar competencia en los 20. ¿No es genial?» Aunque esto no era lo que Annabeth esperaba, seguía confiada. «Ajá», dijo claramente. «Solo pregunte sus acertijos ya, señora». Un redoble de tambores sonó sobre ellos mientras un brillo de excitación brillaba en los ojos de la esfinge. Lucian observaba con una pequeña sonrisa, con los brazos cruzados, apoyado contra las barras de hierro. «¿Cuál es la capital de Bulgaria?», preguntó la esfinge. Annabeth tenía una expresión confusa, no por la pregunta en sí sino por la forma en que la hizo. «Sofía, y pero y tienes razón». La esfinge interrumpió cuando los aplausos se hicieron más fuertes. La esfinge sonrió ampliamente, exponiendo sus afilados caninos. «Asegúrese de marcar claramente sus respuestas en el examen con un lápiz 2B. Un folleto y un lápiz afilado aparecieron junto a Annabeth. Ojeó el folleto. «Estos no son acertijos. Son solo estúpidas preguntas de trivia», exclamó, arrojando el folleto sobre el podio. La esfinge la ignoró. «Asegúrese de escribir sus respuestas con claridad y, si las borra, hágalo por completo o la máquina no sabrá su respuesta». Annabeth vio una máquina clasificadora con la letra H. La frustración creció en el rostro de Annabeth. «¿Qué pasa con los acertijos? Ahora bien, ¿cuál es la raíz cuadrada de 16? Preguntó la esfinge. 4, pero qué correcto. ¿Qué presidente firmó la proclamación de emancipación?
Abraham Lincoln, déjame hablar, correcto. Cuanto Annabeth no la dejó terminar. Saltó a lo alto del podio y luego a la esfinge, aterrizando sobre su cuerpo de león. Agarró la cola de caballo y tiró de ella hacia abajo, lo que provocó que la esfinge dejara escapar un rugido mientras miraba hacia arriba hasta que vio una daga dorada justo al lado de su ojo. Escucha, perra con cola de caballo, escupió venenosamente. La próxima vez que decidas interrumpirme cuando hablo, habrá consecuencias nefastas. Lucian tenía lágrimas en los ojos mientras se tapaba la boca, oh, qué rápido crecen. La esfinge rugió de nuevo, tratando de empujar a Annabeth, pero Annabeth tenía las piernas apretadas con fuerza. Ella tiró más fuerte, provocando otro fuerte rugido. La esfinge se sacudió un poco a Annabeth, pero ella agarró su otra daga y la clavó en la esfinge, haciéndola rugir de dolor. Annabeth usó la daga como mango para girar hacia el cuello de la esfinge, envolviendo sus piernas con fuerza. Sacó la daga y apuñaló a la esfinge en el cuello, salpicándole la cara con sangre. ¡Ruoaar! Rugió de dolor, se retorció y se estrelló contra el contestador automático y el podio. Annabeth apretó los dientes y continuó apuñalándole el cuello hasta que se volvió letárgico. Una vez que disminuyó la velocidad, volvió a ponerse boca arriba, le tiró de la cola de caballo y lo apuñaló en los ojos, hundiendo la daga profundamente. La esfinge dejó escapar un último grito antes de explotar en arena dorada. Annabeth rodó por el suelo antes de volver a levantarse. Se limpió la sangre de los ojos y escupió a un lado. Luego, se acercó y pateó el polvo repetidamente. Aquí. Eso es lo que pienso de ti y tus estúpidas trivialidades. Gritó, continuando pateando la arena hasta que estuvo respirando en busca de aire. Lucian dejó escapar un silbido y aplaudió lentamente. Annabeth Chase, estoy impresionada. Luego se levantaron las barras de hierro, revelando que el pasaje ahora estaba abierto. Annabeth avanzó pisando fuerte. Cállate y vámonos ya. Esa estúpida esfinge me puso de mal humor. Lucian se rió divertido, recogió su botín de guerra y la siguió.